الفصل التاسع عشر حول ما حكى سانشو بانثا لسيده وحول المغامرة التي وقع عليها دون كيخوتي مع جثمان ميت مع أحداث أخرى ذائعة الصيت. قال سانشو: الظاهر لي سيدي أنا أن كل التعاسات التي وقعت لنا هذه الأيام دون أدنى شك كانت عقاباً على إثم مخالفة تعاليم الفروسية الذي ارتكبته فخامتكم بعدم الوفاء بالقسم بألا تأكل على مائدة ولو كانت تجلس عليها الملكة فالجور. وكل ما يتبع هذا وكل ما أقسمت فخامتكم أن تقوم بإنجازه حتى انتزاع خوذة مالاندرينو أو ذلك العربي الذي لا أتذكر اسمه جيدا. قال دون كيخوتي: معك كثير من الحق سانشو، لكن كي أصدقك القول فقد أمحي كله من ذاكرتي، وأيضا أنت تحمل إثم عدم تذكيري في الوقت المناسب مما سبب لك واقعة البطانية، لكني سوف أصلح الأمر، ففي الفروسية طرق لحل أي مشكلة. أجاب سانشو: وهل أقسمت أنا على هذا؟ قال دون كيخوتي: لا يهم ألا تكون قد أقسمت، وعلى حد فهمي أن من يشارك المشائين لن تكون واثقا جيدا عما عليهم أن يفعلوا، وبين نعم ولا فلا بأس من البحث عن علاج. قال سانشو: إذن كان الأمر كذلك، فلتنظر فخامتكم في ألا تعود إلى النسيان حتى لا تعود للأشباح شهوة ممالحة مرة أخرى أو ممالحة فخامتكم إذا رأت منك التمادي في فقدان الذاكرة. وبين كلمة وأخرى أخذ بهم الليل في منتصف الطريق دون أن يجد أو يكتشف مكاناً لقضاء الليل، والأسوأ من ذلك أنهما كان ميتين من الجوع، فبضياع الخرج فقد الزاد والزواد، وحتى يكتمل لهما ذلك البؤس وقعت لهما مغامرة حقيقية وليس لحيل السحر ذنب فيها، وكان أن أحاطهما الليل ببعض ظلامه، لكنهما مع الظلام استمر في السير بينما يظن سانشو أنه ما زال في الطريق الملكي وأنه على بعد فرسخ أو فرسخين سوف يجد كما هو طبيعي فندقا أو نزلا. وعلى هذا الحال الليل مظلم والخادم جائع ودون كيخوتي يشتهي بعض الطعام، واصلا مسيرتهما إلى أن ظهرت كوكبة من الأنوار تتجه نحوهم من بعيد كما لو كانت نجوما تتحرك. فتجمد سانشو حين رآها، وفقد دون كيخوتي تماسكه وأمسك ذلك بعنق حماره وهذا بعنان حصانه الضئيل، وبقي ساكنين لرؤية ما سينتهي إليه ذلك المشهد. رأي الأضواء في اقتراب نحوهما، وكلما اقتربت أكثر أخذ حجمهما يكبر ويكبر. وهنا ارتعد سانشو حتى صار كالزئبق، ووقف شعر دون كيخوتي الذي قال في محاولة للتشجع: Esta, sin duda, Sancho, debe ser de grandísima y peligrosísima aventura, donde será necesario que yo muestre todo mi valor y esfuerzo. Desdichado de mí, respondió Sancho. Si acaso esta aventura fuese de fantasmas, como me lo va pareciendo, ¿a dónde habrá costillas que la sufran? Por más fantasmas que sean, dijo Don Quijote, no consentiré yo que te toquen el pelo de la ropa, que si la otra vez se burlaron contigo, fue porque no pude yo saltar las paredes del corral. Pero ahora estamos en campo raso, donde podré yo, como quisiera, esgrimir mi espada. Y
si le encantan y entomecen, como la otra vez lo hicieron, dijo Sancho, ¿qué aprovechará estar en campo abierto o no? Con todo eso, replicó Don Quijote, te ruego, Sancho, que tengas buen ánimo, que la experiencia te dará a entender el que yo tengo. Sí tendré, si a Dios place, respondió Sancho. Y apartándose los dos a un lado del camino, tornaron a mirar atentamente lo que aquello de aquellas lumbres que caminaban podía ser, y de allí a muy poco descubrieron muchos encamisados, cuya temerosa visión de todo punto remató el ánimo de Sancho Panza, el cual comenzó a dar diente con diente, como quien tiene frío de cuartana, y creció más el batir y dentellar cuando distintamente vieron lo que era, porque descubrieron hasta 20 encamisados, todos a caballo, con sus hachas encendidas en las manos, detrás de los cuales venía una litera cubierta de luto, a la cual seguían otros 6 a caballo, enlutados hasta los pies de las mulas, que bien vieron que no eran caballos en el sosiego con que caminaban. Iban los encamisados murmurando entre sí, con una voz baja y compasiva. Esta extraña visión, a tales horas y en tal despoblado, bien bastaba para poner miedo en el corazón de Sancho, y aún en el de su amo, y así fuera en cuanto a Don Quijote, que ya Sancho había dado al través con todo su esfuerzo. Lo contrario le avino a su amo, al cual en aquel punto se le representó en su imaginación al vivo que aquella era una de las aventuras de sus libros. Figurósele que la litera eran andas donde debía de ir de algún mal ferido o muerto caballero, cuya venganza a él solo estaba reservada. Y, sin hacer otro discurso, enristró su lanzón, púsose bien en la silla, con el gentil brío y continente se puso en la mitad del camino por donde los encamisados forzosamente habían de pasar, y cuando los vio cerca alzó la voz y dijo, «Deteneos, caballeros, o quienquiera que seáis, y dadme cuenta de quién sois, de dónde venís, a dónde vais, qué es lo que en aquellas andas lleváis, que, según las muestras, o vosotros habéis hecho, o vos han hecho, algún desaguisado, y conviene, y es menester que yo lo sepa, o bien para castigaros del mal que fecisteis, o bien para vengaros del tuerto que vos hicieron». «Vamos deprisa», respondió uno de los encamisados, «y está la venta lejos, y no nos podemos detener a dar tanta cuenta como pedís». Y, picando la mula, pasó adelante. Sintióse de esta respuesta grandemente Don Quijote, y trabando del freno dijo, «Deteneos, y sed más bien criado, y dadme cuenta de lo que os he preguntado, si no, conmigo sois todos en batalla». كانت البغلة تجفل عندما أمسك بختامها فزعت حتى أنها رفعت أقدامها وطرحت صاحبها على الأرض لترتضن بها عجيزته. وكان هناك فتى يمشي على قدمه عندما رأى ذا القميص يسقط شرع يسب دون كيخوتي والذي أخذته الحمية ودون انتظار شرع رمحه الطويل وطعن به أحد لابسي الحداد وبجرح بليغ سقط على الأرض. هنا اتخذ عزمه نحو الآخرين وكان مشهد يستحق الفرجة مع الخفة والسرعة التي بها كان يهاجم ويطعن ليست إلا لأن روزينانتي في تلك اللحظة قد ولدت له أجنحة بها كان يتحرك في خفة وفخار. كان أصحاب قمصان كانوا إناسا هايبين وغير مسلحين وهكذا في كل يسر تركوا المعمعة وطفقوا يجرون في الحقولة بشعلاتهم مضاءة فلم يكن مظهرهم إلا مثل من يرتدون الأقنعة يهزلون بالجري من فرط البهجة والاحتفال في كرنفال. أما أصحاب ثياب الحداد في التراب وتعفر بأسوابهم التي تغطي بطن أقدامهم لم يستطيعوا حراقا فظل دون كيخوتي يلهبهم ضربا مبرحا مستعملا له كنبوت حتى أرغمهم على الحركة وقد ظنوا أن هذا لا يمكن أن يكون رجلا إنما هو شيطان من جهنم قد انفلت من هناك كي ينتزع منهم جسم الميت الذي يحملون في العربة. كان سانشو يشاهد كل ذلك متعجبا من جرأة سيده وكان يقول لنفسه من المؤكد أن سيده شجاع وباسل كما يقول وكانت هناك شعلة مضاءة بجانب الأول الذي أسقطته البغلة وعلى ضوءها استطاع أن يراه دون كيخوتي وعندما وصل إليه وضع سن الرمح على وجهه وطلب منه الاستسلام وإذا لم يفعل سوف يقتله وعلى هذا أجاب صاحب القميص أنا مستسلم إلى حد البشم فأنا غير قادر على الحركة وعندي رجل مكسورة فتضرع لفخامتكم إذا كنتم فارسا مسيحيا ألا تقتلني حتى لا ترتكب إثما كبيرا
أنا حاصل على الشهادة الجامعية في الدين، وقد تلقيت التعليمات الكهنوتية الأولى، أجابه دون كيخوتي: لكونك من الكنيسة، أي شياطين أحضرتك هنا؟ أجاب الرجل: من يا سيدي سو بختي. قال دون كيخوتي: وشيء آخر أكبر يتهددكم إذا لم تجيباني على كل ما بدأت بسؤالك عنه. تم فينتو. Con facilidad será vuestra merced satisfecho, respondió el licenciado. Y así sabrá vuestra merced que, aunque denantes dije que yo era licenciado, no soy sino bachiller, y llámome Alonso López. Soy natural de Alcobendas. Vengo de la ciudad de Baeza con otros 11 sacerdotes, que son los que huyeron con las hachas. Vamos a la ciudad de Segovia acompañando un cuerpo muerto que va en aquella litera, que es de un caballero que murió en Baeza, donde fue depositado. Y ahora, como digo, llevábamos sus huesos a su sepultura, que está en Segovia, de donde es natural. ¿Y quién le mató?, preguntó Don Quijote. Dios, por medio de unas calenturas pestilentes que le dieron, respondió el bachiller. De esa suerte, dijo Don Quijote, quitado me ha nuestro señor del trabajo que había de tomar en vengar su muerte si otro alguno le hubiera muerto. Pero, habiéndole muerto quien le mató, no hay sino callar y encoger los hombros, porque lo mismo hiciera si a mí mismo me matara. Y quiero que sepa vuestra reverencia que yo soy un caballero de la Mancha, llamado Don Quijote, y es mi oficio y ejercicio andar por el mundo enderezando tuertos y desfaciendo agravios. No sé cómo pueda ser eso de enderezar tuertos, dijo el bachiller, pues a mí de derecho me habéis vuelto tuerto, dejándome una pierna quebrada, la cual no se verá derecha en todos los días de su vida. Y el agravio que en mí habéis deshecho ha sido dejarme agraviado de manera que me quedaré agraviado para siempre. Y harta desventura ha sido topar con vos, que vais buscando aventuras. No todas las cosas, respondió Don Quijote, suceden de un mismo modo. El daño estuvo, señor bachiller Alonso López, en venir como veníades, de noche, vestidos con aquellas sobrepellices, con las hachas encendidas, rezando, cubiertos de luto, que propiamente semejaba de cosa mala y del otro mundo. Y así yo no pude dejar de cumplir con mi obligación acometiéndoos, y os acometiera aunque verdaderamente supiera que érades los mismos satanases del infierno, que por tales os juzgué y tuve siempre. Ya que así lo ha querido mi suerte, dijo el bachiller, suplico a vuestra merced, señor caballero andante, que tan mala andanza me ha dado, me ayude a salir de debajo de esta mula, que me tiene tomada una pierna entre el estribo y la silla. Hablará yo para mañana, dijo Don Quijote. ¿Y hasta cuándo aguardabades a decirme vuestro afán? Dio luego voces a Sancho Panza que viniese, pero él no se curó de venir, porque andaba ocupado desvalijando una acémila de repuesto que traían aquellos buenos señores, bien abastecida de cosas de comer. Hizo Sancho costal de su gabán y, recogiendo todo lo que pudo y cupo en el talego, cargó su jumento. Y luego acudió a las voces de su amo y ayudó a sacar al señor bachiller de la opresión de la mula. Y, poniéndole encima de ella, le dio la hacha. Y Don Quijote le dijo que siguiese la derrota de sus compañeros, a quien de su parte pidiese perdón del agravio, que no había sido en su mano dejar de haberle hecho. Díjole también Sancho: si acaso quisieren saber esos señores quién ha sido el valeroso que tales los puso, dígales vuestra merced que es el famoso Don Quijote de la Mancha, que por otro nombre se llama el Caballero de la Triste Figura. Con esto se fue el bachiller y Don Quijote preguntó a Sancho que qué le había movido a llamarle el Caballero de la Triste Figura, más entonces que nunca. Yo se lo diré, respondió Sancho, porque le he estado mirando un rato a la luz de aquella hacha que lleva aquel maleante, y verdaderamente tiene vuestra merced la más mala figura, de poco acá, que jamás he visto, y debe lo de haber causado o ya el cansancio de este combate, o ya la falta de las muelas y dientes. No es eso, respondió Don Quijote, sino que el sabio, a cuyo cargo debe de estar el escribir la historia de mis hazañas, le habrá parecido que será bien que yo tome algún nombre apelativo, como lo tomaban todos los caballeros pasados. ¿Cuál se llamaba el de la ardiente espada?
¿Cuál, el del unicornio? ¿Aquel, el de las doncellas? ¿Aqueste, el del ave fénix? ¿El otro, el del caballero del grifo? ¿Estotro, el de la muerte? Y por estos nombres e insignias eran conocidos por toda la redondez de la tierra. Y así, digo que el sabio ya dicho te habrá puesto en la lengua y en el pensamiento ahora que me llamases el caballero de la triste figura, como pienso llamarme desde hoy en adelante. Y para que mejor me cuadre tal nombre, determino de hacer pintar, cuando haya lugar, en mi escudo una muy triste figura. No hay para qué gastar tiempo y dineros en hacer esa figura, dijo Sancho, sino lo que se ha de hacer es que vuestra merced descubra la suya y dé rostro a los que le miraren, que, sin más ni más, y sin otra imagen ni escudo, le llamarán el de la triste figura. Y créame que le digo la verdad, porque le prometo a vuestra merced, señor, y esto sea dicho en burlas, que le hace tan mala cara la hambre y la falta de muelas, que como ya tengo dicho, se podrá muy bien excusar la triste pintura. Rióse Don Quijote del donaire de Sancho, pero con todo, propuso de llamarse de aquel nombre, en pudiendo pintar su escudo o rodela, como había imaginado. En esto, volvió el bachiller, y le dijo a Don Quijote, olvidábaseme de decir que advierta vuestra merced que queda excomulgado por haber puesto las manos violentamente en cosa sagrada. Josta ilud, si cui suadente diablo. No entiendo ese latín, respondió Don Quijote, mas yo sé bien que no puse las manos, sino este lanzón. Cuanto más, que yo no pensé que ofendía a sacerdotes, ni a cosas de la iglesia, a quien respeto y adoro como católico, y fiel cristiano que soy, sino a fantasmas y a vestiglos de otro mundo. Y cuando eso así fuese, en la memoria tengo lo que le pasó a Cid Ruiz Díaz, cuando quebró la silla del embajador de aquel rey delante de su anterior papa, por lo cual lo descomulgó, y anduvo aquel día el buen Rodrigo de Vivar como muy honrado y valiente caballero. En oyendo esto el bachiller se fue, como queda dicho, sin replicarle palabra. Quisiera Don Quijote mirar si el cuerpo de que venía la litera eran huesos o no, pero no lo consiguió Sancho diciéndole, señor, vuestra merced ha acabado esta peligrosa aventura lo más a su salvo de todas las que yo he visto. Esta gente, aunque vencida y desbaratada, podría ser que cayese en la cuenta de que los vencidos son una persona, y corridos y avergonzados de esto, volviesen a rehacerse y a buscarnos y nos diesen el que entender. El jumento está como conviene, la montaña cerca, la hambre carga. No hay que hacer sino recrearnos con gentil compás de pies y, como dicen, váyase el muerto a la sepultura y el vivo lo gaza. Y entrecogiendo su asno, rogó su señor que le siguiese. El cual, pareciéndole que Sancho tenía razón, si volvió a replicar el siguió. Y a poco trecho que caminaban por entre dos montañuelas, se hallaron en un espacioso y escondido valle, donde se apearon, y Sancho le dio el jumento. Y tendido sobre la hierba de hierba, con la salsa de su hambre, almorzaron, comieron, merendaron y cenaron a un mismo punto, satisfechando sus estómagos con más de una friandera que los señores tenían con el difunto. Qué poco desagradable al pasar, en la fémina de su repuesto traído. Mas sucedióles otra desgracia, que Sancho la tuvo la peor de todas, y fue que no tenían vino que beber, ni aun agua que llegara a la boca. De acosado de la sed, dijo Sancho, viendo que el prado donde estaban estaba colmado de verde y menudo hierba, lo que se dirá en el siguiente capítulo. Thank you.